Amigos, bienvenidos a la mejor sección. Melissa lo explica todo. Hoy les traigo un tema que comúnmente nos pasa a todas las personas antes de terminar la quincena. Y es que en la actualidad todo lo que comemos, compramos o consumimos es muy caro. Y desgraciadamente compramos como locos que cuando ocupamos nos quedamos sin nada. Así que hoy les traigo las típicas frases que decimos cuando nos quedamos sin dinero. Cuando se hace la cooperacha para la carne. ¿Qué onda? ¿Una carnita o qué? Va. Unos cortecitos. Ya ahorita. ¿Va? ¿Sobres? ¿De cuánto? Pues de 100 por chompa. Bueno, aquí está mi cooperacha y voy a la feria. ¿Tú, Brian? ¿No vas a entrar? Sí. ¿Sí? ¿Para pa comer? ¿Cómo estamos? Pues si ya vas a entrar, son 100 por cabeza. Sí. Sí, no está muy caro. ¿No? ¿Está muy bien? No, si los puedo dar al rato. No, es ahorita porque... Es que ya vamos a ir por las cosas, Brian. ¿$20? Pues sí, ¿no? Pero son 100. Igual con eso se arma. Bye. ¡La feria! Cuando sales con tus amigos a comer. Oigan, vamos a comer, ¿no? Un bufetito, ¿no? Para que. ¡Ay, ya sé! El bufet que vamos el otro día que es como de 500 pesos. Sí, sí, ah, sí. ¿Vamos o qué? ¿De cuánto? De 500. Un buffet. Como que es que ahí no está bien, no está variada la comida. No, pero también porque te da nieve. Comes un chorro. A la vuelta hay unos tacos bien ricos. ¿Se acuerdan que la otra vez fuimos? Pero te enfermaste. Sí, de 20 pesitos de orden. No, pero, o sea, se me pasó de volada. Los que dicen que son de gato. Y de repente le echan perro y le ponen... Cuando te invitan de fiesta. Es como que acá fiesta. ¿Jalas una fiesta o qué? Pues vámonos de antro, ¿no? Ah, ya de antro, sobres. Sí. La entradita del cover. ¿Qué dices, Mel? ¿Vas? Ay, es que la verdad tengo escuela mañana. Pero mañana es domingo. No, pues es que la verdad tengo mucho sueño. O sea, ando bien cansada todo el día. Pero dijiste que te dormiste toda la tarde ahorita. Bueno, es que como que ya ni tengo que ponerme, o sea, no tengo ropa así para el antro ni nada, entonces, pero no. Si quieren... Pero recién te pagaron y te fuiste a comprar ropa. Vayan ustedes, aparte no me gusta ese lugar. Pero siempre vas ahí. ¡Ay, es que no tengo dinero! O sea, no tengo, ¿ok? Vayan ustedes. ¿Unos tacos de perro qué? ¡Vámonos! Amigos, quiero que me cuenten aquí en mis redes sociales qué otras frases han dicho cuando se quedan sin dinero. Nos vemos en el próximo. Melissa lo explica todo.